Y va el tiro libre del Chori desde la derecha, cerca del vértice del área. Enorme expectativa en el Monumental. A los 31, River busca el primero de este domingo difícil, frío, complicado. River va de arriba, centro del Chori, entró Funes Mori para ganarlo aquí. ¡Gol! Ocampo. Lucas Ocampos a los 32 minutos para inflar la red del Gato César, para levantar el Estadio Monumental. El regreso es posible, el sueño de la vuelta, el mandato histórico de River donde tiene que estar, en lo más alto del domingo. River arriba en la cancha, arriba en el marcador con el gol de Ocampos. Entró para pegarle con alma y vida. Lucas Ocampos y años, este gol de River que levanta el Monumental. River 1, Boca Unido 0. River marcha otra vez a la primera división. Hay un sueño de gol, un sueño de retorno en la solapa de Ocampos. River y un gol que se grita por los siglos de los siglos. River gana en el Monumental, escribe su nombre en el firmamento de este domingo. 33 marca el cronómetro. Lucas Ocampos, River 1, Boca Unido 0. Pregunto si usted me escuchó, porque antes que Chori le pegue, le marqué, por Dios que acierte. Acertó el Chori. No puedo ver sufrir de esta manera a tanta gente. Una curiosidad, la pelota que tocó Funes Mori fue la primera, y la de Ocampos también la primera. Los dos no habían tocado la pelota. Fútbol curioso. A la primera mojaron para desbloquear tanta locura. A 10 del final con Tales, Maverino, deciles a través de la radio para todo el país cómo es que está la tabla. Deciles, Maverino. River puntero con 70, Central 69, Instituto 67, Quilmes 66. Ocampo lleva 7 goles en el campeonato. Busca la pelota Núñez, Núñez la bajó, Friedrich empata, está, tiró, en el área de River, donde los desaciertos se multiplican. Entró Friedrich, Elvio Friedrich, el rubio zurdo número 14, lo gritó con el puño, con la boca, con el alma, lo miró al Indio Ortiz. Boca a querer hacer un lío acá en el Monumental, el equipo del Indio con el corazón, con el empate de Friedrich. 37 marca el cronómetro. Ahora River 1, Boca Unidos 1. Si un gol no era suficiente, uno pregunta cuántos sedantes tenía que tomar River para no hacerse este gol, porque el gol se lo hizo River, como le marca Federico, la peinó Núñez, la metió Friedrich anticipándolo a Vega. Pero la pregunta del millón, el gol de Ocampo no lo cedó a River. ¿Cuánto barbitúrico tiene que tomar para estar más o menos acomodado? Pues la revolvió a la tribuna Ferreira. Es lateral para River a los 42 con el partido 1-1. Se viene River para ganarlo como pueda. Pelota para Trezeguet, la bajó Trezeguet, lo gana Funes Mori, tiró, gol.
gol, el hombre del gol, es felicidad para River en este mar de angustia. Gana otra vez el equipo de Almeida, va para la primera división, el retorno está al alcance de la mano otra vez, y así es el fútbol, así es la vida de River, esta vida llena de sufrimiento, pero de excitación. En el final, Funes Mori, guapo, guapo, corajudo, con enorme corazón, Rogelio Gabriel, River 2, Boca Unidos 1, 44 minutos de la parte final. Funes Mori decía, le pegó a la impotencia, a la locura, a los nervios, al estrés, giró el arco abajo. Tremendo derechazo, lo del fondo lo miraban. Esto es un hecho social. River no puede permanecer de esta manera.